Kaixo egunon. Astean zehar, oidudan bezala, la resistencia saioaren elkarrizketa ikusi dut gaur ere. Amaia deituriko abeslari elkarrizketatu du aurkezleak, eta abeslari nafarrak bere izenaren esanaia azaldu du. Ikus dezagun Amaiak berak eman dituen azalpenak. Significa final, Amaia. Vaya. Significa final. O sea, en los libros de euskera al final sale Amaia. ¿En serio? Pero esto es precioso. Súper bonito. Mi nombre es vasco. Mi nombre significa final. Y no han sido pocos los que han dicho que Amaia no significa eso, sino que se dice amaiera. Veamos si Amaia estaba en lo cierto o no. Vamos a Wikipedia. En la página de Wikipedia que hace referencia a la novela histórica de Francisco Navarro Villoslada, Amaia o los vascos en el siglo VIII, se comenta lo siguiente. En el País Vasco y Navarra, Amaia, mayoritariamente escrito Amaia, se ha convertido en un nombre femenino frecuente. El significado en euskera es el fin, de Amai, fin, y el artículo A. Bien, ahora vayamos a Euskaltzaindia, por si no nos fiamos de Wikipedia. Amai, fin, final, término, conclusión. También se puede decir amaiera o bukaera. Sigamos leyendo lo que nos comentan en Euskaltzaindia. Amai, vemos que está documentado sobre todo en la tradición vizcaína. En el siglo XX también lo emplean autores guipuzconos y altonavarros. Veamos un ejemplo de un texto escrito en 1819. Geure mundu honetako amaia edo eriotzia gogoratuten deuskuenak. ¿Qué quiere decir en euskera vizcaíno? Los que nos recuerdan el final o la muerte de este nuestro mundo. O veamos este texto de 1946. Beren biziaren amaia dakustenean. ¿Qué quiere decir? Cuando vea el final de su vida. Entonces, ¿qué? ¿Sería correcto decir que amaia signifique al final? Pues sí, aunque no se utilice mucho en la actualidad, la cantante navarra puede decir tranquilamente que su nombre significa el fin, el final o la conclusión. Y personalmente recuerdo haber leído muchos cómics en euskera de pequeño, y en varios de ellos sí que terminaban las historias con un amaia bien gordo. Hoy en día es verdad que no lo he podido leer en más sitios. Besterik ez, gustuko izan baduzu bideoa, eman like, arpidetu eta elkarbanatu. Ondo izan eta agur!